Yo sé todo lo que haces. Que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. La mayoría de las personas asumen que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos. Y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas, usando palabras como pecado, iniquidad o transgresión. Así que la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o es tratada como antigua y retrógrada. Es una pena porque a través de estas palabras, los autores nos ofrecen un diagnóstico muy profundo de la naturaleza humana. La iniquidad describe un comportamiento torcido, mientras que la transgresión se refiere a romper la confianza. Y pecado, esta es la más común de estas malas palabras en la Biblia, así que concentrémonos en ella por unos minutos. Pecado traduce la palabra hebrea katá y la palabra griega hamartía. El significado más básico de pecado no tiene nada de religioso. Jatá simplemente significa errar o fallar al blanco, como cuando la tribu israelita de Benjamín entrenó a un pequeño ejército de expertos en la onda. Ellos podían lanzar una piedra a un cabello y no jatar. Esto es fallar o errar. O hay un proverbio bíblico que advierte en contra de tomar decisiones apresuradas, porque es probable que caiga tu camino o que te pierdas de tu destino. Así que en la Biblia, el pecado es fallar en alcanzar una meta. ¿Pero cuál es la meta? Bueno, en la primera página de la Biblia aprendemos que cada humano es imagen de Dios, un ser sagrado que representa al Creador y que es digno de respeto. Así que en esta manera de ver el mundo, el pecado es fallar en amar a Dios y a los demás, al no tratarlos con el honor que merecen. Puedes ver esta idea en el famoso código de conducta que se le da a los israelitas, los 10 mandamientos. La mitad de ellos identifican las maneras en las que puedes fallar en amar a Dios y la otra mitad enumera las maneras en las que puedes fallar en amar a las personas. Y el hecho de que ambos tipos de fracasos se combinen muestra que fallar en honrar a Dios está profundamente conectado con fallar en honrar a las personas. Esta es la razón por la que en la Biblia, pecar contra las personas es pecar contra Dios. Como cuando José se niega a acostarse con la esposa de Potifar, él dice, ¿cómo podría pecar contra Dios? En la mente de José, fallar en honrar a un ser humano hecho la imagen de Dios es fallar en amar a Dios. Así que el pecado es fallar en ser un humano verdadero. Pero hay más. Algo fascinante acerca del pecado en la Biblia es que la mayoría del tiempo en que las personas están fallando, o no lo saben, o peor todavía, piensan que lo están haciendo bien, como cuando Faraón quiere fortalecer la economía de Egipto y proteger su seguridad nacional. En su mente, esto justifica el esclavizar a los israelitas. Él piensa que es algo bueno y está totalmente inconsciente de que es un total fracaso. O cuando el rey Saúl está persiguiendo a David en el desierto intentando matarlo. Él piensa que está trayendo un criminal a la justicia, hasta
que se da cuenta de que él mismo es el corrupto y dice, he pecado, yo soy el fracasado. Así que el pecado es más que simplemente hacer cosas malas. Describe qué tan fácilmente nos engañamos a nosotros mismos y creamos fantasías para redefinir nuestras malas decisiones como si fueran buenas. Entonces, ¿por qué son los seres humanos tan malos jueces entre el fracaso y el éxito moral? Bueno, la primera aparición de la palabra pecado en la Biblia nos ofrece un vistazo a la respuesta. Están estos dos hermanos, Caín y Abel. Sus padres acaban de caer en esta enorme tentación de redefinir lo bueno y lo malo según su propia sabiduría. Y ahora Caín se enfrenta a una decisión similar. Está celoso y enojado de que Dios ha favorecido a su hermano. Así que Dios le advierte, si no eliges lo bueno, Catá está a la puerta. Te desea, pero puedes dominarlo. Así que en esas historias, el pecado o el fracaso moral se ilustra como un animal salvaje y hambriento que quiere consumir a los humanos. Y sabemos cómo termina esa historia. La Biblia intenta decirnos que el comportamiento humano fallido, nuestra tendencia a engañarnos a nosotros mismos, llega hasta lo profundo. Está anclada en nuestros deseos e impulsos egoístas que nos obligan a actuar en nuestro propio beneficio a costa de otros. Y esto lleva a una reacción en cadena de relaciones rotas. Es por esto que en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo describe jamartía como un poder o fuerza que gobierna a los humanos. En sus palabras, somos esclavos del pecado. Incluso él dice, el pecado vive en nosotros para que hagamos las cosas que no queremos hacer. Así que con la palabra pecado, los autores bíblicos están ofreciendo una sólida descripción de la condición humana. Es fracasar en ser humanos que aman completamente a Dios y a los demás. Es nuestra incapacidad para juzgar si estamos teniendo éxito o fallando. Y es ese impulso profundo y egoísta que motiva a muchos de nuestros comportamientos. No es una imagen bonita de nosotros mismos, pero si somos honestos, es realista. Esa es la razón por la que en la Biblia la historia de Jesús es una buena noticia. Él es descrito como el creador de todo, convirtiéndose en un verdadero humano, uno que no falló en amar a Dios y a los demás. O sea, él no pecó. Y sin embargo, tomó responsabilidad por la historia de fracaso de la humanidad. Vivió para otros y murió por sus pecados y fue resucitado de los muertos para ofrecerles su vida como regalo que cubre todos sus fracasos. En las palabras de los apóstoles, él no cometió pecado y aún así en la cruz llevó nuestros pecados en su cuerpo para que así muramos a nuestros pecados y vivamos para hacer lo que es correcto. Pero a ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto.
Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: «Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres». «Nosotros somos descendientes de Abraham», le contestaron, «y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados?». «Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado», respondió Jesús. «Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres». La Biblia presenta diferentes recursos para ayudarnos a vencer nuestra pecaminosidad. En esta vida, nunca seremos perfectamente victoriosos sobre el pecado, pero esa debe ser nuestra meta. Con la ayuda de Dios, y siguiendo los principios de su palabra, podemos progresivamente vencer el pecado y llegar a ser más y más como Cristo. El primer recurso que la Biblia menciona para ayudarnos a vencer el pecado es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un don que Dios nos ha dado para ser victoriosos en el vivir cristiano. En Gálatas 5, versículos del 16 al 25, Dios hace un contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. En ese pasaje, somos llamados a caminar en el Espíritu. Todos los creyentes ya poseen el Espíritu Santo, pero este pasaje nos dice que necesitamos caminar en el Espíritu, dejando bajo su control nuestra voluntad. Esto significa que deberíamos llevar a la práctica lo que el Espíritu Santo nos induce a hacer en nuestras vidas, en lugar de seguir los deseos de la carne. La diferencia que el Espíritu Santo puede hacer en la vida del creyente se demuestra en la vida de Pedro, quien antes de ser lleno del Espíritu Santo, negó a Jesús 3 veces, habiendo dicho antes que seguiría a Cristo hasta la muerte. Una vez lleno del Espíritu, Pedro habló del Salvador a los judíos en Pentecostés de manera fuerte y abierta. Uno camina en el Espíritu tratando de no apagarlo y buscar más bien ser lleno de éste. ¿Cómo se llena uno del Espíritu Santo? Primero, es elección de Dios igual que lo era en el Antiguo Testamento. Dios elegía a individuos específicos para llevar a cabo una obra que Él quería que hicieran y los llenaba con su Espíritu. En Efesios 5, 18 al 21 y Colosenses 3, 16, hay evidencia de que Dios escoge llenar a aquellos que se están llenando de la Palabra de Dios. De manera que eso nos lleva a nuestro siguiente recurso. La Palabra de Dios, la Biblia, en 2 de Timoteo 3, 16 al 17 dice que Dios nos ha dado su Palabra para equiparnos para cada buena obra. Esto nos enseña cómo vivir y qué creer, nos revela cuando hemos escogido senderos erróneos, nos ayuda a regresar al sendero correcto y nos ayuda a permanecer en ese sendero. Como nos dice Hebreos 4, 12, la Palabra es viva y eficaz, y capaz de penetrar en nuestros corazones, para arrancar los problemas más profundos que humanamente hablando no se pueden vencer. El salmista habla acerca de este poder que puede cambiar vidas en el Salmo 119. A Josué se le dijo que la clave del éxito para vencer a sus enemigos era no olvidar este recurso, sino más bien meditar en la palabra día y noche, de manera que pudiera obedecerla. Él lo hizo, aun cuando lo que Dios le ordenó no tenía sentido militar, y esta fue la clave para su victoria en su lucha por obtener la tierra prometida. La Biblia es un recurso que a menudo tratamos a la ligera. Damos prueba de ello al llevar nuestras Biblias a la iglesia, o leer el devocionario diario o un capítulo diario, pero fallamos en memorizarla, en meditar en ella o en aplicarla para nuestras vidas. Fracasamos en confesar los pecados que nos revela o adorar a Dios por los dones que revela habernos dado. Al alimentarnos de la palabra, aspiramos lo suficiente como para mantenernos vivos espiritualmente, pero nunca ingerimos lo suficiente para ser cristianos saludables y prósperos. A menudo nos alimentamos, pero nunca meditamos el tiempo suficiente como para obtener de ella una nutrición espiritual. Si usted no ha hecho un hábito de estudiar y meditar en la palabra de Dios, es importante que desde ya comience a hacerlo. También le sugiero comenzar un diario.
Tenga como un hábito no dejar la palabra de Dios hasta que haya escrito algo que lo beneficie. Algunos escriben oraciones que le hacen a Dios, pidiéndole que los ayude a cambiar en las áreas en las que Él les ha hablado. La Biblia es la herramienta que utiliza el Espíritu en nuestras vidas, una parte indispensable y primordial de la armadura que Dios nos da para pelear nuestras batallas espirituales. Un tercer recurso esencial en nuestra batalla en contra del pecado es la oración. Nuevamente, este es un recurso que los cristianos mencionan de labios para afuera, pero no lo ponen en práctica o le dan un uso muy pobre. Tenemos reuniones de oración o tiempos de oración, pero no usamos la oración de la misma manera que lo hacía la iglesia primitiva. Pablo repetidamente menciona cómo oró por aquellos a quienes ministró. Dios nos ha dado promesas maravillosas concernientes a la oración, y Pablo incluye la oración en su pasaje sobre cómo prepararse para la batalla espiritual. Con toda oración y súplica oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuán importante es la oración para vencer el pecado en nuestras vidas? Tenemos las palabras de Cristo para Pedro en el huerto de Getsemaní antes de que lo negara. Ahí, mientras Jesús está orando, Pedro está durmiendo. Jesús lo despierta y dice: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros, como Pedro, queremos hacer lo que es correcto, pero no encontramos la fortaleza. Necesitamos seguir la recomendación de Dios de mantenernos buscando, llamando, pidiendo, y Él va a darnos la fortaleza que necesitamos. La oración es simplemente reconocer nuestras propias limitaciones y el poder inagotable de Dios y volvernos a Él por esa fortaleza para hacer lo que Él quiere que hagamos, no lo que nosotros queremos hacer. Un cuarto recurso en nuestra guerra para vencer el pecado es la iglesia, la comunión de otros creyentes. Cuando Jesús envió a sus discípulos, los envió de dos en dos. Los misioneros en el libro de los Hechos no salían uno a la vez, sino en grupos de dos o más. Jesús nos manda a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Él nos manda a confesar nuestras ofensas unos a otros. En la literatura de sabiduría del Antiguo Testamento, se nos dice que hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Un cordel de tres hilos no se rompe fácilmente. Hay fortaleza en el número. Muchos cristianos descubren que tener un compañero a quien rendirle cuentas puede ser un gran beneficio para vencer pecados difíciles. Tener a otra persona con quien pueda hablar, orar, animarse e incluso ser reprendido es de gran valor. La tentación es común a todos nosotros. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Tener un compañero o un grupo con quien tengamos que ser responsables puede darnos la dosis final de aliento y motivación que necesitamos para superar incluso los pecados más fuertes. Algunas veces la victoria sobre el pecado viene rápidamente en unas áreas y lentamente en otras. Pero Dios nos ha prometido que mientras hacemos uso de sus recursos, Él va a producir cambios en nuestras vidas. Podemos perseverar en nuestra lucha para vencer el pecado porque sabemos que Él es fiel a sus promesas. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Así, experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Thank you.
Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23.000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado. Son culpables de violar la ley. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.